Hasta el día de hoy y desde el día que yo terminé con Brian, yo soy soltera. Y yo sigo soltera. A mí nadie me ha pedido nada ni nada. Entonces, yo sigo siendo soltera. Pero entonces entra aquí la confusión. Estoy soltera, pero también le tengo, o sea, como que es por eso que me confundía tanto todo este tema. Me confundía tanto porque era como, estoy soltera, pero esto, pero el otro, pero qué complicado. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, hasta el día de ayer fue que Aarón me habló, cuando yo estaba en mi en vivo, me habló y me dijo que quería hablar conmigo. Antes de la Breche, quería hablar conmigo, ¿no? Y yo ya tenía planes con Kuno. Entonces, pues le dije que, pues lo siento, que ya había hecho planes yo, porque no podía cancelar a Kuno, pero pues que hablábamos en la Breche. Y me dijo así de que, pues es que no creo que la Breche sea el lugar correcto, pero pues lo siento, tuviste 2 días para hablarme, querías hablarme antes de ir a la Breche, ya había hecho planes. Y se supondría que tú estabas incluido o que iríamos juntos, pero pues me dejaste de hablar y te desapareciste de mi vida. Entonces, pues yo sí me quedé, la verdad, bastante triste, me agüité muchísimo. Y pues honestamente yo hasta yo dije, no, pues ya me va a mandar la chingada, o sea, pues ya pensé lo peor. O sea, porque constantemente la gente se deshace de mí todo el tiempo, o sea, es como muy común para mí, ya es como que, ya siempre es mi miedo de, ¿me vas a dejar sola o ya te vas a ir? O sea, estoy acostumbrada a esto. No es la primera vez que me pasa. Entonces, pues ya. Pues quedamos en eso, ¿no? Que en la brecha nos veíamos. Y ya. En fin, yo hice mi rollo con Kuno, con mis amigos que habían quedado aquí, todo esto. No tenía ganas de ir a la Breche. La verdad, estuve a punto de no ir. Kuno y mis demás amigos me convencieron de ir. Me dijeron, no puedes dejar de ir. No puedes depender de las personas emocionalmente para tus invitaciones y tus cosas, no puedes dejar tu trabajo a un lado solo porque te sientes triste o esto o el otro, ¿no? Entonces dije, bueno, tienen razón, no puedo estar tirando toda la mierda porque me siento triste. Y pues así, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, vamos a la Breche. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces, pues ya estuve en la Breche y todo esto. Y pues yo estaba divirtiéndome, yo estaba en mi rollo, yo estaba bailando, disfrutando, bailé con todo mundo, disfruté, show de esto, lo otro, pues normal. Yo disfrutando mi vida y todo este rollo, ¿no? Sin hacerle daño a nadie porque no hice nada malo, en la fiesta no hice nada malo. Entonces en una de estas se acercó Naim, que es un amigo mío, y quiero que, porque muchas están especulando y todo esto, no, es que no sé qué, y yo les voy a ser bien honesta, Naomi y yo nos llevamos bien, somos amigos y ya está, ¿ok? Entonces, es que también me sorprende que ahorita ya saltaron tan rápido también atacarlo y es lo que me molesta, porque pues era alguien que no conocían en mi vida y que pues no, o sea, nunca les había, se los había presentado ni nada, porque realmente casi no nos veíamos, pero pues al final de cuentas, pues nunca me he hecho nada malo, y tan tan, ¿no? Pero bueno, se me acercó Naim, somos amigos, estábamos bailando todos y todo esto, entonces cuando llega Aarón a la Breche, justo cuando llegó, era cuando me vio con Naim, entonces entiendo que se haya molestado. Porque sí, yo tuve un pasado con Naim cuando yo fui a España, que nunca se los había dicho públicamente, pero pues sí fue Naim. Y ya está, fue una aventura que pasé en España cuando fui y tan tan, o sea, en eso había quedado, pero éramos amigos y ya está, o sea, fue como una anécdota chistosa de mi pasado cuando esto tiene meses, cuando fui a España fue como en octubre, no recuerdo. Y ya fue una anécdota que yo les conté, jamás les dije quién fue, jamás nada, nada de nada, jamás dije su nombre. Sin embargo, Aarón sí sabía que era Naim. Y yo se lo conté en confianza, y ya está. Entonces, estaba en la Breche
Y ya, pues estábamos bailando todos. Igual estaba Naim, porque Naim también es amigo de Kuno, es amigo de todos mis amigos. Entonces, pues, güey, nos animó que decirle, no, vete. O sea, pues no. Y al final, pues en ese momento yo no sentí que estuviera haciendo nada malo. Estábamos bailando, disfrutando todos y punto. O sea, el caso fue que llegaron y cuando llegaron, pues estaba Naim ahí conmigo. Pero no estábamos besándonos, no me estaba así agarrando, nada. O sea, teníamos nuestra distancia, estábamos bailando y punto. Pero pues obviamente, pues yo entiendo que no, que se haya sentido mal al ver eso o que pues se haya sentido molesto. Y ya, pasó, tardó este rato. Y hasta como que ya me topó de frente, ya me saludó, pero no me había saludado en toda la noche, o sea, no me había hablado. Yo, la verdad, todo el tiempo estuve esperando a que llegara y poder hablar con él, y en ningún momento se me acercó. Y cuando por fin se me acercó, que estaba yo, pues ahí con mis amigos, y ya como que estaba saludando a todos, me saludó, pero fue así nada más de, hola, vale, o sea, en el cachete. Y güey, yo me sentí súper clown en ese momento, me sentí estúpida. O sea, me quedé así de, ok. O sea, pues ahora parecemos desconocidos totalmente. Y pues me sentí mal. La neta, pues me agüité un chingo, me puse hasta el culo. Y ya de ahí me empecé a sentir muy mal. Porque pues no solamente tomo, también fumo wax. Entonces se me mezcló todo, se me explotó la tacha en la panocha. Me sentí mal, me quería guacarear. Y pues no me agarraba Uber. No me agarraba Uber, no me agarraba Uber, no me agarraba Uber. Y pues honestamente, pues ninguno de mis amigos, pues no les quería arruinar la fiesta. Y pues yo le dije a Naim así de, pues me siento mal. Y pues él también ya estaba muy ebrio. Entonces, pues fue ahí que pues me dijo, te paso a dejar tu departamento. Y tomamos un taxi enfrente y ya, fue todo. Me llevó, y pues hubo guacareos, hubo vómitos, hubo mareos. El taxista ahí nos tuvo que ayudar a bajarnos. Fue un desmadre. La verdad, sí, estaba ya muy peda. Y ya, ya está. Fue todo. Llegué.